Gracias. Anoche, aquí en el Complejo Cultural, durante la sesión municipal tradicional de los martes, se aprobó una moción de manera unánime en apoyo por parte del Consejo Municipal a los vecinos de General Viejo en torno a la situación que han vivido durante los últimos días, en especial de lunes acá en el puente que construyeron los vecinos con mucho esfuerzo durante algunos días, hace semanas atrás, y que en este momento el CONAVI tiene la intención de interrumpir el paso por este sector debido a una situación de precaución que ellos han definido de esa manera. Vamos a escuchar precisamente las palabras de regidores y también el momento de la votación de manera unánime cuando se aprobó esta moción de apoyo por parte del Consejo Municipal para los vecinos de General Viejo. Nos sentimos los vecinos del distrito bastante molestos con el MOB, el CONAVI específicamente, por las medidas que están tomando estos días. Ustedes saben que ayer se presentó una maquinaria con el fin de destruir el puente, que con tanto esfuerzo y sacrificio un grupo de vecinos construyó ahí para poder que existiera un paso provisional. Sabemos, muy claro lo sabemos, y así se ha hablado, que es un paso meramente provisional. Es lamentable, efectivamente, la decisión del CONAVI. ¿Por qué esos señores no se acercaron a negociar, más bien, a ver qué podemos ayudarles, qué recomendaciones podemos darles? Uno entiende un poco el panorama legal, la responsabilidad que puede recaer sobre el Estado por cualquier accidente, cualquier muerte de alguien cruzando ese puente. Un total apoyo y admiración a la ciudad, a la solución ciudadana que han dado los vecinos del Distrito General a una problemática donde no han recibido solución. Desacuerdo total con las acciones y consultas contra la comunidad, las cuales han generado, en lugar de soluciones, descontento popular. Invitar a que vengan los técnicos, que vengan las propuestas, que traigan soluciones reales. Aquí estamos viendo imágenes de los vecinos precisamente que llegaron a la sesión municipal, una bonita cantidad, unos 30 vecinos de General Viejo que llegaron preocupados obviamente en torno a la situación que están viviendo en esta comunidad. Al final de cuentas, con la aprobación de la moción y con el apoyo por parte del consejo, se fueron con una sonrisa y un poco más tranquilos en torno a la situación que están viviendo. Aquí tenemos palabras de dos de ellos que nos respondieron al final de esta sesión municipal efectuada el martes. Se vio muy bien, eso es lo que queríamos. Que los apoyaran, y eso es lo que ocupábamos, que el apoyo del gobierno local, y vamos muy, muy contentos por el apoyo, definitivamente vamos muy contentos. Hubo mucha anuencia del consejo de apoyar al distrito y vamos muy agradecidos. Somos muy pacíficos todos, lo que pasa es que en ese momentillo nos agarraron ajuscados porque estábamos haciendo unos trabajos con un hidrólogo y un geólogo abajo en el puente y no sabíamos qué era lo que estaba pasando en ese momento, hasta que nos dijeron. Entonces ya todo el pueblo se arrimó y nos pusimos bravillos, pero de ahí todo pasó. Darle seguimiento al asunto, porque estas cosas no paran aquí. O sea, esto es apenas el principio de lo que tiene que suceder, que es el puente, que es el puente ya original, no eso que tenemos ahí, que esa estructura sí nos costó mucho y todo, pero eso es una estructura provisional, como todo el mundo lo sabe. ¿Qué dice también el alcalde Jeffrey Montoya en torno a la situación que se está viviendo en el cantón en este momento por el puente de General Viejo? Aquí tenemos las palabras del jerarca municipal. Sabiendo que es una ruta nacional que donde la competencia real y estrictamente pues obedece a eso, pero que tampoco como gobierno local nos podemos alejar, y que también hemos tratado de facilitar y apoyar en lo máximo posible. Yo creo que es válido la moción que presentan los compañeros regidores en apoyo al Distrito General, porque no es un tema solo de General Viejo, no un tema de La Hermosa, es un tema efectivamente de todo un distrito de no menos de 6.000, 7.000 personas en ese sector. Esta es la información que tenemos desde el Complejo Cultural, la situación que sigue en medio de la polémica por el puente de General Viejo, la situación de los vecinos que dicen que lo defenderán hasta el final, y la situación también de CONAVI, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en torno a la situación de querer interrumpir el paso por un tema de seguridad. Yo vuelvo al estudio central con más detalles y por supuesto seguiremos pendientes a toda la información que rodea el puente de General Viejo.